What I really like about this place, it's amazing architecture. And of course, all people just get together, musicians, artists, you know, and they are doing one amazing show for everybody. De las patrias, aquellos que lucharon por la independencia contra Haití, otros que lucharon por la restauración que fue contra España, es decir, que hubo dos independencias. Esta tumba no tiene nombre, están vacías, están reservadas para otro futuro héroes. Vamos a ver las que están ocupadas acá, porque estas están vacías. Este es el maestro Eugenio María de Hosto, de nacionalidad puertorriqueño, fundador de la primera escuela normal. Fue el precursor de la educación dominicana, pero él pidió que si Puerto Rico no está libre e independiente, que sus retos nos han llevado allá. Se ha quedado aquí porque Puerto Rico está anexado a Estados Unidos. Él quería su patria libre, decidió mejor que lo dejen aquí. Aquí hay una gran familia dominicana. Salomé Ureña de Enrique, primera educadora y gran poetisa. Su hijo Pedro Enrique Ureña fue escritor. Su padre Francisco Enrique Carvajal fue presidente. Este monumento originalmente era una iglesia. Se llamaba Iglesia de los Jesuitas. Fue construida en el 1714 a 1745. 1714 a 1745. 45. Después sirvió, los jesuitas, los religiosos lo expulsaron porque se metían en política y en negocios ilícitos. Después sirvió como un almacén de tabaco, como un teatro nacional. Esa lámpara la regaló Franco. Francisco Franco, dictador de España, el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hecha en bronce, traída de Toledo, España en el 1956. Wow. Tremenda historia. Sí, esta llama siempre, siempre está encendida en honor a los héroes. Esta pintura aquí significa la muerte y la resurrección. El pintor se llamó Rafael Pellecel, la pintó en el año 1958 y es como una inspiración a la que está en el Vaticano, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. General Pedro Santana. Santana. Oliver de Haití fue primer presidente. ¿En qué año fue esto? 1844. 1844. Y esta Concepción Bona diseñó los colores y el escudo de la bandera nacional. ¿Quién hizo el diseño? Esa dama, dice ahí Concepción Bona. Concepción Bona. Bona. Lo que pasa es que se introduce por la otra parte. Entonces él es diseñador de bandera de la bandera dominicana. Sí. Es bueno. Una mujer, porque la abordó. Sí. Periodo tan corto. Que... porque fue fusilado. Él era el que representaba al gobierno español. Este se llama Pedro Francisco Bono, fue sociólogo, fundador de la sociología dominicana. ¿Cuál es de quién? Este del ejército. Del ejército. Marina. Fuerza aérea. Aérea. Y policía. Y policía. Madera contiene una resina muy amarga que no le introduce ninguna pulilla. Esa nunca se daña. Nunca. Muy interesante. Déjame. Esta es la calle más vieja, más antigua de toda América. Se llama Calle Las Damas. De aquel lado del río se fundó la primera ciudad del Nuevo Mundo y quien la fundó fue Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal Colón. Bartolomé Colón. Sí, en el año 1496. Le puso el nombre de Santo Domingo en el 1498.